I'm fine, thank you. That's amazing, Caterine. What about the others? What about Carmen? What about Maria? What about Joca? What about Berta? How are you today, teacher? I'm great. Thank you for asking. So far, so good. Okay, guys. Do you remember what we were talking yesterday? ¿Recuerdan lo que estábamos hablando ayer? ¿Lo que estábamos viendo? Passive voice. Very good. The passive voice. Perfect. So today we're going to continue with the passive voice. I'm going to present to you my screen. And then you're going to tell me if you can see it. So now, can you see my screen now? ¿Pueden ver mi pantalla, chicas? Yes, teacher. Okay, perfect. So today we are going to continue talking about the passive voice. So again, we are going to see the passive voice. And we are going to remember everything. Ya se ve más grandecita la pantalla. Chicas, ¿quién me puede decir? Yes, teacher. Okay, perfect. So, let's start. Okay, let me do something here. So here we have it. As I was saying yesterday, the passive voice is used, bueno, la voz pasiva la utilizamos para expresar lo que el objeto haría, lo que el objeto de la oración en la voz activa haría, ¿cierto? Entonces, la voz pasiva es más utilizada, digamos, es más académica, más formal. Para un diálogo, digamos, del día a día, no estaría, o sea, no sería común que alguien nos hablara en voz pasiva, ¿cierto? Pero ya a la hora, digamos, de hacer un ensayo, a la hora de crear un artículo, a la hora de escribir un libro, una reseña, un resumen o algo parecido, que sea ya académico, sí es necesario en algunas veces que sea en voz pasiva. ¿Para qué? Para que suene más formal, más científico, más académico, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a ver cómo se conjuga, cómo se lleva a cabo esta, la conformación de una oración en voz pasiva. Entonces, aquí en este cuadrito podemos ver esta comparación, ¿cierto? Tenemos primero una oración en voz activa, en la parte de arriba, y en la parte de abajo ya está en voz pasiva. Entonces, como les venía explicando, lo que pasa en la voz pasiva es que nosotros quitamos como la persona que lleva a cabo la acción y solo dejamos el objeto en el que recae la acción y la acción, ¿cierto? Entonces, por eso les decía que es más académico y es más usado en escritos, en ensayos, en artículos, en libros, porque en estos documentos no siempre sale la persona o no se escriben, digamos, en primera persona, ¿cierto? No dice uno, yo creo que tal, tal cosa, o yo hice el experimento, yo analicé el experimento. Usualmente eso no es lo que dice en los artículos, en los libros o en los textos académicos. Siempre dice, el experimento fue analizado y duró tal cosa, arrojó tal prueba, ¿cierto? Entonces, es en la voz pasiva, para ser formal. Ok, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Everything is clear? Ok, perfect. So, yesterday,
we were looking at the grammar too. Entonces, ayer también vimos la gramática de la voz pasiva. Y es con el presente simple, ¿cierto? Estábamos trabajando presente simple y pasado simple. Y con el presente simple, que sería con el verbo to be, ya sea en presente o en pasado, y el verbo que llevaría a cabo la acción, que sería en pasado participio. Entonces, si es un verbo regular, terminaría en ed, y si es un irregular, pues tendríamos que buscar cómo sería su terminación o cómo sería el verbo en sí, porque puede cambiar todo o simplemente un pedazo. Okay, perfect. So here we have some examples that we already saw yesterday. So we are going to skip them. Solo vamos a mirar unos pocos, no los vamos a ver así todos porque ya ayer vimos la mayoría. So here we have the first one. It says, butter is made from milk. ¿Cierto? Entonces la mantequilla está hecha o proviene de la leche. Y por otro lado, tenemos acá en el pasado simple, un ejemplo que sería, this house was built 100 years ago. Entonces, esta casa fue construida hace 100 años. Entonces, como ven, aquí en la voz pasiva se omite el autor de esa acción, ¿cierto? Ahí no dijeron, por ejemplo, Pablo construyó esta casa hace 100 años. No, esta casa fue construida hace 100 años. Ok, perfect. So here we have como las combinaciones que existen. Entonces puede ver passive voice plus by. Entonces cuando tenemos passive voice, la voz pasiva más by, que sería como la preposición para anteceder a la gente, es decir, a la persona que hace, que lleva a cabo la acción, si es importante mencionarlo. Entonces, por ejemplo, digamos que no estamos hablando de cualquier persona, sino del presidente que ha hecho algo. Ahí, en ese caso, sería relevante mencionar que fue el presidente el que realizó esa acción. Entonces, quedaría como la segunda, que dice, the telephone was invented by Alexander Bell. Entonces, ninguno de nosotros inventó el teléfono, fue Alexander Bell. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No le queda algo claro? ¿Everything is clear? Ok, perfect. Then we have was, were, born. Entonces, con el verbo nacer, siempre vamos a utilizar voz pasiva. Y dependiendo de la persona, va a ser was o va a ser were. Entonces, si estamos hablando en primera persona, singular, yo, entonces, I was born, el lugar y la fecha en cuando nací. Y si le quiero preguntar a alguien, entonces, where were you born? ¿Ok? O si yo quiero decir cuando alguien nació, entonces puede ser he, she, or it was born y la fecha en la que nació esa persona o ese animalito o sí. Then we have here esta nota mental. Esta imagen casi no se ve. Lo siento por la imagen, pero no pude encontrar como una que se viera full y que tuviera todos los tiempos. Pero entonces yo voy a hacer sus ojos. Entonces, en esta nota, pues, lo que quería aclararles es que la voz pasiva no solo se utiliza en el presente simple y en el pasado simple. La voz pasiva se encuentra en todos los tiempos verbales. Entonces, la podemos encontrar tanto en el presente continuo, como en el pasado continuo, como en el presente perfecto, como en el pasado perfecto, en el futuro simple, el futuro con going to, en los verbos modales o en los verbos modales perfectos. Entonces, podemos encontrar la voz pasiva en todos los tiempos verbales, no solamente en el presente simple y en el pasado simple. Sin embargo, solo los vamos a trabajar esos dos por hoy. Luego vamos a ir trabajando los demás. So far, so good. Do you have any question, any doubts? Hasta aquí,
¿Todo está bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo está claro? Yes. Teacher, excuse me, how do you say sobre la marcha in English? So far. Thank you. You're welcome. Okay, perfect. So let's practice. So now it's our turn. And remember that practice makes perfect. So here we have some sentences and some words in the brackets. And we are going to start making those words into passive voice. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este ejercicio lo que vamos a hacer es que vamos a ver las palabras que tenemos aquí entre paréntesis, ¿cierto? Algunas pueden ser para armar preguntas, u otras son afirmaciones, u otras pueden ser negaciones. Y vamos a tener en cuenta que estas siete oraciones o preguntas o negación van a ser en presente simple, ¿cierto? Están en presente simple y nosotros las vamos a convertir a passive voice en presente, ¿ok? Entonces, la 1 y la 2 son los ejemplos. Entonces, yo les voy a explicar. Entonces, en la 1 tenemos the office clean every day. Entonces, esta es una afirmación y es una afirmación en presente simple. ¿Cómo la vamos? Y la vamos a pasar a passive voice. Entonces, quedaría the office is cleaned every day. Entonces, la oficina es limpiada todos los días. Aquí, como pueden notar, no está el agente o la persona que lleva a cabo la acción. No decimos, por ejemplo, Juanita limpia la oficina todos los días. No. The office is clean every day. Si quisiéramos mencionar a esa persona, si quisiéramos mencionar a Juanita, porque es un caso muy especial, ¿cómo lo haríamos? De acuerdo a lo que expliqué anteriormente. ¿Cómo quedaría la primera? ¿Qué utilizamos? ¿Qué debemos utilizar para mencionar a la gente, a la persona que lleva a cabo la acción? Teacher, they are or is. Ese sería, sí, very good, el verbo to be, ¿cierto? Que va en la estructura de la oración, pero ahí ya lo tenemos. Mira, dice, the office is cleaned. Entonces, tenemos tanto el verbo to be en presente simple, porque el passive voice está en presente, y tenemos también el verbo en pasado participio, porque como es voz pasiva, siempre debe ir acompañado con el verbo en presente simple, porque estamos trabajando presente simple, que sería is, y el verbo que lleva la acción en pasado participio, que en este caso sería cleaned, en pasado y es regular, ed. Pero entonces, yo quiero decir que la oficina fue limpiada por Juanita. ¿Cómo digo yo por Juanita? By. Ajá. Entonces, ¿cómo quedaría, Miguel? The office is clean every day. By. Apagamos los micrófonos, solo hablamos el de Miguel, por favor, que no escucho. Gracias. The office is cleaned every day by Juanita. Very good. So the office is cleaned every day by Juanita. Perfect. Then we have the second one, and it is a question. So it says, these rooms clean every day. Entonces, en este caso, sería la misma oración que tenemos en el número uno, pero de forma interrogativa. Entonces, sería una pregunta. Y queda, are these rooms clean every day? Y si quisiéramos agregar también específicamente por Juanita, ¿cómo quedaría?
¿Cómo quedaría el por Juanita? En la primera quedaba, the office is clean every day by Juanita. Y en la pregunta, ¿cómo quedaría Juanita? ¿En dónde quedaría Juanita? ¿Al principio, al final? Oh, okay. Al principio, ¿ya? Principio. By, entonces quedaría así, by Juanita, are these rooms clean every day? Pensé que era la pregunta. No, no quedaría al principio, quedaría al final, igual como en la primera oración. Entonces quedaría, are these rooms clean every day by Juanita? ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta ahí? Todo está bien. Yes, no. Ok, perfecto. So, number three. Entonces, la número tres, ¿cómo quedaría? Dice, glass make from sand. Entonces, no tiene ningún signo de interrogación, no tiene ninguna negación, lo que nos da a entender que es una afirmación. Entonces, ¿cómo quedaría? En presente simple. Glass is made Glass is made from sand. from sand. Very good. Glass is made from sand. Perfect. The number four. Stamps sell in a post office. No escucho. ¿Quién? Sí. La pantalla no se ve. No lo ven, chicos. Sí, sí se ve. Pantalla se ve. Yo la estoy viendo. Entonces creo que el problema eres tú, Joner. Tienes que mirar si tienes buen internet. Ya apareció. Se había tornado negro y no se veía nada. Pero ya apareció, gracias. Bueno. So, number four. Stamps sell in a post office. ¿Cómo quedaría esa? También miremos, no tiene ningún signo de interrogación, no tiene ninguna negación, lo que nos da a entender que es una afirmación. Entonces debemos utilizar el auxiliar, el verbo auxiliar en presente simple, que sería is or are, y el verbo en pasado participio, que sería el que nos da la acción, que en este caso sería sell. Entonces sería cambiar sell a pasado participio. ¿Cuál es el pasado participio de sell? Sold. Sold. Very good. Sold. Entonces, ¿cómo quedaría? Si es una afirmación y el pasado participio de sell es sold. Stamps are sold in a post office. Very good. Stamps are sold in a post office. Perfect. So, number five, it says, this room not used very often. Entonces, en este caso, sí tenemos una negación. Entonces, quiere decir que la oración es negativa. ¿Cómo quedaría? This room No escuché, Miguel. Puedes decirlo más fuertecito. This room isn't used very often. Very good. This room is not used very often. Number six. So here we have, we allow to park here. Entonces aquí nos damos cuenta que tiene un signo de interrogación, ¿cierto? De question mark. Entonces esto lo que nos da a entender es que es una pregunta. Entonces, ¿cómo quedaría esta pregunta? El verbo participio, el pasado participio de allow es allowed con ed porque es regular. Entonces, ¿cómo quedaría? We. En pregunta, si empiezas por we sería afirmación. ¿Cómo sería la pregunta? Are we? Are we?
Are we allowed to park here? Very good. Are we allowed to park here? And the last one, we have here a WH question. Entonces acá tenemos no una yes no question, sino una WH question. Y dice, how this word pronounce. Entonces, el verbo es pronounce. Este verbo también es regular. Eso quiere decir que su pasado participio y pasado es ND. Eso quiere decir que es pronounced. Y está la conjugación del verbo auxiliar es en presente simple. Entonces, ¿cómo quedaría? How, how is this word pronounced? Very good. How is this word pronounced? Perfect. You did it very well. So now we are going to do these ones, but these ones are in past. Entonces, con estas vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer ya sea una oración afirmativa, negativa o interrogativa, dependiendo lo que nos muestre en cada numerito. Pero el único cambio aquí es que ya el verbo auxiliar para la voz pasiva no va a estar en presente simple, sino que en este caso está en pasado, ¿ok? Entonces, si antes era the office is cleaned every day, en este caso ya como es en pasado, sería the office was cleaned yesterday. En este caso fue ayer. ¿Ok? Entonces, la 8 es el ejemplo y en las palabras tenemos the office cleaned yesterday. No tenemos negación, no tenemos signo de interrogación, lo que nos da a entender que era una afirmación, right? Entonces, tiene el yesterday, significa que es en pasado, entonces el verbo auxiliar debería estar en pasado, como lo está en el ejemplo. The office was cleaned yesterday. Si queremos agregar, si es importante resaltar la persona que llevó a cabo esta acción, en este tiempo también lo podemos hacer. ¿No? Apagamos los micrófonos, por favor. The office was cleaned yesterday by Juanita. ¿Ok? Quedaría igual, agregando a la gente, la persona que lleva a cabo la acción. So, the number nine, la número nueve, ¿cómo sería esa? Dice, the house paint last month. The house was painted last month. Very good. The house was painted last month. Perfect. And number 10, ¿cómo sería la número 10? Three people injured in the accident. Do you know what is injured? Injured. ¿Saben qué es? I don't know, sir. Okay, injure es como cuando uno se accidenta y se aporrea. Lastimado, herido, injure. Okay. El verbo también es regular, es decir, que termina en ed. Three people were injured in the accident. Very good. Three people were, porque recuerden que people es en plural, gente, y son tres personas, were injured in the accident. Perfect. Number 11, it says, my bicycle is still a few days ago. Entonces, en este caso, el pasado participio de still es stolen. Entonces, ¿cómo quedaría? My bicycle was stolen a few days ago. Perfect. My bicycle was stolen a few days ago. Y si yo quiero decir, digamos que supongamos la situación, que mi bicicleta
fue robada, ¿cierto? Algunos días atrás, pero yo vi a la persona que se lo robó y yo la conozco, digamos que se llamaba José, ¿cierto? Quien se robó mi bicicleta fue José. Entonces, ¿cómo yo digo que mi bicicleta fue robada hace algunos días por José? Que José fue el que robó mi bicicleta. Bye, ¿cómo José diría yo eso? My bicycle was stolen. Ah, no. My bicycle uh-huh. was stolen. Uh-huh. By José. Uh-huh. A few days ago. Very good. My bicycle was stolen by José a few days ago. Entonces, puede ser de esa manera o también podemos agregarle al final de few days ago by José. Entonces, my bicycle was stolen a few days ago by José. ¿Ok? Cualquiera de las dos formas. Sin embargo, es más usada la que acaba de decir Yoka. My bicycle was stolen by José a few days ago. Entonces, siempre como que el tiempo lo damos al final. ¿Ok? Number 12. When this bridge built, entonces, como podemos ver, tiene signo de interrogación, lo cual nos hace inferir que es una pregunta. Y el verbo build en pasado participio es built con T. En vez de D, T, built. Entonces, ¿cómo quedaría esta pregunta? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Cómo quedaría? No escucho. Si sí, sí estás hablando, habla más durito porque no escucho nada. No se entiende. Alguien está tratando de decirlo porque no escucho nada. Mi teacher. Go ahead. When are, no, a ver, where. Es un pasado. When was this bridge built? Very good. So, when was this bridge built? Perfect. Number 13, we have here, you invite to the party last week, y termina en signo de interrogación, lo que nos da a entender que es una pregunta. El verbo en pasado participio de invite es invited, termina en D, invited, ¿ok? So, ¿cómo sería? ¿Cómo quedaría esa pregunta? Ajá. Were you? Were you invited to the party last weekend? Last week? Were you invited to the party last week? Perfect. Number 14. How these windows break? El pasado participio de break is broken. So, ¿cómo quedaría? Esta es una WH question, no es una yes, no question. Entonces, sería primero el WH y luego sí el auxiliar en pasado. How? Ajá. How? Where? Pero debes colocar, cuando preguntamos el cómo, también va siempre como el objeto, ¿cierto? Entonces sería how these windows, y de ahí sí ya sigue el auxiliar.
Okay. How this window were broken. Perfect. How these windows were broken, or how were these windows broken? Aquí usualmente este va antes. How these windows were broken. Okay, perfect. And the last one, it says, I not wake up by the noise. Sí, dime. Una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre la 12 y la 14? ¿Por qué cambió el sentido? Sí, porque la auxiliar está antes y acá está después, en la 14 está después. Bueno, en algunos, o sea, esto también, pues siempre va como, en la estructura siempre va el WH, ¿cierto? Luego el auxiliar y luego sí el subject. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, con el how, se habla de cómo esta cosita, o como por ejemplo, how much, cuando hacemos también preguntas con how much, y vamos a preguntar el how much de algo, por ejemplo, money, siempre preguntamos completo, how much money, y luego sí, va el auxiliar. Entonces, en este caso, con how, siempre va como el sujeto completo con el how. How these windows were broken. Con el when, en cambio, sí puede seguir la estructura normal del WH, luego el auxiliar y luego sí el subject. ¿Ok? Ok, teacher. Thank you. Ok, you're welcome. So then we have, I not wake up by the noise. ¿Cómo quedaría ese? Esa es una negación. Entonces recuerden que el verbo auxiliar en este caso, que es en el pasado simple, va en pasado. Entonces, ¿cómo quedaría? I not. Y el auxiliar, falta el auxiliar ahí. Wasn't. Ajá, wasn't. I wasn't. I was not wake up. El verbo participio de wake up en el pasado participio de wake up es woken up. Woken. I wasn't woken. Ajá. I wasn't woken up by the noise. Ay. I wasn't, or I was not, woken up by the noise. So perfect, guys. So now, we are going to continue with some exercises. But first, pero antes de continuar con los ejercicios, les voy a dar como un avisito parroquial. Entonces, no sé, chicos, si ustedes saben que ya mañana sería nuestra última clase gratuita. Entonces, este avisito parroquial es para hacerles la invitación a que se suscriban a cualquiera de las membresías del instituto, para que no me abandonen, para que sigamos viendo las clases, para que sigan viendo sus frutos, también para que se certifiquen, obviamente, para que esta estudiada no quede como en el limbo, sino que les pueda servir en algún lugar, en su trabajo, o en algún lugar que les pidan certificación de inglés, la tendrían. Entonces, esta es la invitación. En el chat les acabo de dejar el número de Alexander, para si quieren o si tienen alguna duda con las membresías, con los pagos, él es el encargado de ese tema. Conmigo más bien preguntas de la clase si no entienden, pero con él ya con lo que tenga que ver con los pagos, las membresías y todo esto, para que me acompañen, para que el sábado, la próxima semana, el lunes,
nos veamos también. Entonces acá se nos Angie, disculpa la pregunta. Lo que pasa es que yo solamente hasta mañana confirmo unos horarios de trabajo porque yo soy docente, entonces me confirman horarios y generalmente dicto clase en la noche, pero no todas las noches, pero posiblemente tres noches. Y la pregunta es, ¿tú tienes otros horarios dentro de la misma ciudad bilingüe que esté manejando un curso similar a este o bueno, o muy similar? Yo estoy incluso repasando porque yo hace muchos años hice toda la gramática, pero hace muchos años, te la estoy como repasando para volverla a tomar. Sí, mira que yo tengo, tengo tres grupos, tengo a las 4 de la tarde, de 4 a 5, tengo de 5 a 6 y tengo ya este de 7 a 8. O sea que tienes 4 a 5, 5 a 6 todos los días. Ajá, todos los días. Y en los de 4 a 5 y 5 a 6, un 5 a 6, no estamos en passive voice, no estamos tan avanzados, pero tampoco estamos quedados, o sea, estamos en el pasado, estamos viendo el pasado simple. Ok, okay, o sea que en caso de yo matricularme, yo puedo hacer una inquietud, porque como en este momento estamos matriculados en este curso, automáticamente yo pago y seguiré en este curso, pero si yo no puedo las 5 noches... No, te puedes cambiar. Es más. Sí, okay. Es más, si tú pagas la membresía de 6 meses o de 1 año, puedes entrar a todas las clases que quieras, desde la de beginners hasta las super avanzadas, todas. Sí, es que esa es la idea, sino que estoy esperando. Te quería preguntar esa parte porque si quisiera pues seguir contigo en algo similar en este horario, ya yo tomo las otras. Listo, entonces, si accedes a la membresía de 6 meses y 1 año, puedes entrar a todas las clases, a todos los niveles, en cualquier horario y con cualquier profesor. Pero igual me matriculo contigo, digamos, de 4 a 5, por decirlo así. Me serviría. Sí, exacto, sí. Listo, no, esa era la pregunta. Muchas gracias. Listo, de nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Teacher, sí, señora, discúlpeme. Y si, y por ejemplo, si van a evaluar, si uno entra a todas las clases, ¿quién evaluaría? Bueno, si tú entras a todas las clases, dependiendo, ¿cierto? Pues si eres constante en todas las clases, pues todas las clases te evaluarían, porque ese ya sería como tu decisión, ¿cierto? No, si entras a una membresía de 6 meses o un año, no es obligación a que entres a todas las clases de beginner hasta las avanzadas, no. Tú eliges a cuáles entras y a cuáles no. Entonces, si eres constante, debes de ser constante al menos en un grupo. Entonces, ese ya tú lo eliges. Que ese sea como tu grupo base, por decirlo así, para ir avanzando el nivel. Pero no se te restringe si quieres entrar a cualquier otro grupo. ¿Ya? Sí, señor. Gracias, señor. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Profe, si estuviéramos en dos grupos. Ajá. Si estuvieras en dos grupos juiciosos, o sea, en los dos. Te evaluaríamos en los dos grupos. Si estás con dos profes, te evaluarían dos profes. Si estás solo conmigo, te evaluaría yo en los dos niveles que esté dando. O sea, ¿okay? Nosotros con el profesor que ya hemos estado, ese es el mismo que nos va a evaluar, ¿cierto? Sí, con el profesor que empieza en el grupo y que está dando las clases, es el que los evalúa. Si están en otro grupo, el profesor que esté dando ese otro grupo es quien los va a evaluar, ¿ok? Teacher. Sí, dime. Si se toma la membresía por el año, bueno, ajá, al final harán un examen como para ver en qué nivel estamos, ¿sí? Sí, claro. Pero, digamos, esa membresía en durante los 12 meses, ¿a qué nivel más o menos nos sacaría? ¿Un nivel A1 o algo así? Sí, pues yo creo que más. Es más, o sea, como les decía yo hace tiempito, el nivel... No sería tan básico, o sea, depende de ti, claro está, esto es un 90% tu esfuerzo y otro 10% nosotros, ¿cierto? Que sería que nosotros te evaluamos, te damos todas las herramientas, pero entonces tú eres la que tienes que estar, pues, pendiente aquí con nosotros, haciendo las actividades, con las tareas, ¿sí? Sí, señora. Y dependiendo de eso, con tu desempeño, pues, obviamente, si el curso toma 2 meses,
para avanzar, digamos, de un nivel A1 a A2, y tú los has seguido bien los 2 meses, pues vas a avanzar a A2. Y así, porque te vamos a hacer evaluaciones y certificación. Porque no se puede dar una certificación sin la evaluación que demuestre que tú sí estás en ese nivel. ¿Ok? Sí, señora. Teacher, ¿y si adquirimos la membresía, la próxima semana continuamos con su merced, sí? Sí, sí, señorita. Gracias, profe. Bueno, de nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Una última pregunta. Sí. Dale, Caterina, dale, dale. Qué pena. Ay, ahora olvidé la pregunta. No, sigue tú, qué pena. Qué pena. No, la pregunta es, en la pantalla de la plataforma de la Ciudad de Lingüe, ¿uno puede ver el avance en que vas en el otro curso de las 4, de las 5 o no? Eso ya lo maneja cada teacher. Pues, por ahora que te preguntaba, pues, que si tenías un curso afín. No, eso pues no sé si eso está en la página, pero nosotros grabamos todas las clases, ¿cierto? Entonces todas esas clases se suben en YouTube. En YouTube sí están como los temas, lo que hemos visto, y están las clases. Sin embargo, cuando ustedes ya paguen el curso, si ustedes llegan a necesitar algún documento, digamos alguna worksheet, algún taller que yo les haya puesto, digamos que ustedes lo quieran para imprimirlo, para tenerlo en casa, para practicar cuando no estén conmigo, yo se los puedo facilitar. Yo podría enviárselos al correo, si ustedes están al correo, o los pueden encontrar también en la página de Ciudad Bilingüe. Y los videos en YouTube, y si no los encuentran en YouTube, yo también se los podría enviar por correo. Perfecto, muchas gracias. ¿Listo? Teacher. Dos preguntitas. Una es, ¿se sigue con el mismo tema o se devuelven algo, se empieza de cero? Eso uno. Y dos, si se adquiere la membresía, creo que su merced pronto ya nos contestó alguna parte con lo que dijo ahorita, pero el material, que o sea, ¿ustedes nos suministran material o hay que adquirir algún libro o eso va dentro del costo o son costos adicionales? No. El material todo lo suministramos nosotros, digamos así, las actividades, las diapositivas, los videos, los listening, todo eso sale de nuestra parte. ¿Listo? Sí. Si tú lo necesitas, dame un momentito, yo le contesto a Catherine y ya sigo contigo, con Yoka y luego contigo. Entonces, si tú necesitas alguno de esos materiales, tú me puedes preguntar a mí específicamente por el que necesitas y yo te lo envío. Si necesitas todos, también, o sea... En cualquier momento que lo necesites, me puedes decir y yo te los envío, yo te los facilito. ¿Cuál era la otra pregunta? Catherine, qué pena. Sí, si continuamos, ¿a dónde vamos o se regresa en algo? Ok, bueno, esto ya va en tu preferencia. Si tú ves que quieres empezar desde cero, digámoslo así, tú empezaste, digamos que entraste a este grupo por X o Y motivo, pero resulta que este no era el nivel en que tú querías estar o donde tú querías comenzar, como te digo, si adquieren la membresía de cualquier nivel, tú puedes matricularte en el nivel que tú quieras. ¿Listo? Entonces, si seguimos con este, o sea, este curso sigue. En donde vamos, sigue si seguimos con las mismas personas. Si entran nuevas personas, digamos, si la mayoría son nuevos, si no han visto este tema, sí me tocaría retomar desde un lugar en donde todos hayan visto. ¿Listo? Teacher, es que efectivamente me pasó eso. Digamos, yo entré a un primer nivel y entré a su clase. Yo creo que con estas son 3 clases que entré a la de su merced. Y pues me ha gustado mucho su forma de enseñar. Pero veo que ustedes van muy adelantados, pero he tomado el tema, o sea, he seguido los consejos, digamos, he aprendido los verbos. Entonces, me siento que ya no me siento tan perdida. Pero entonces sí. no quisiera saber si es mi nivel o si debo devolverme, porque el tema que su merced está manejando, pues creo que lo voy manejando, pero no sé si sea mi nivel. Exacto, listo. Entonces eso ya sería con una prueba de diagnóstico, que también podríamos llevar a cabo, digamos, el primer día que empecemos desde la otra semana, hacer una prueba de diagnóstico para ver todos si han entendido lo que llevamos hasta ahora o si tengo que retomar desde algún lugar.
Eso también se podría llegar a hacer. Pero entonces ahí ya iría en ti si te falta, digamos, no sé, si tú ya viste el presente simple, si ya viste el presente continuo, si ya viste el verbo to be, si ya viste la comparación entre presente continuo y presente simple, si ya viste el verbo tener y el have got, que tiene dos formas, si ya viste el pasado simple con el verbo to be en pasado simple, los verbos regulares, los verbos irregulares. ¿Sí ves? Porque para llegar hasta este nivel, la persona ya debería haber pasado por todo lo que yo acabo de mencionar. Ok, teacher. Gracias. Entonces, por ejemplo, con el grupo que yo tengo de las 5, de las 4 y de las 5, 4 a 5 y 5 a 6, con ellos ya vimos la mayoría de esos temas. Ya vimos presente simple, presente continuo, la comparación entre los dos, el verbo tener, y ahora estamos en pasado simple, recién estamos entrando al pasado. ¿Ok? Ok. Continuar con voz pasiva, con presente perfecto, luego con pasado perfecto. ¿Listo? Los que están preguntando en el chat, que dicen que si los sacan de la clase, sí, lamentablemente, pues hasta mañana las clases son gratuitas. A partir del lunes ya no se podrá entrar, quien no tenga ninguna membresía no podrá ser parte del grupo. ¿Listo? ¿Alguien más tiene una pregunta? Yoka, ¿me ibas a hacer una pregunta? ¿Quién me puede dar su número de teléfono? Tú ya lo tienes en el grupo está. Ah, listo, gracias. Bueno. Teacher, me gustaría saber si cada qué tiempo vamos a tener un quiz o un examen para ver el, o sea, para ver el avance. Si vamos a tener... Porque yo les diría como cada final, yo siempre suelo dar como temas que van como afín, ¿cierto? Que van muy juntos, que no se pueden como separar. Y cuando ya llega como una división, donde ya se cambia como drásticamente de un tema a otro, ahí es donde yo hago un examen. Entonces, el examen, ¿qué es lo que yo evalúo? Evalúo todas las habilidades, ¿cierto? Reading, writing, listening and speaking. Y lo evalúo todo lo que hayamos visto hasta el momento. Si quieren tomar clases privadas conmigo, también lo pueden hacer. Por ahora, yo tengo dos clases privadas con una niña que entró en básico y ya estamos viendo, los alcanzó a los grupos, al grupo de los de las 5 de la tarde, y con ella empecé hace apenas una semana. Y ya hoy tuvo su examen y le fue muy bien. Entonces también lo pueden hacer como quieran, si puede ser grupal o puede ser privadas, pues ustedes ya ahí hablan con Alexander qué tipo de modalidad quisieran. Teacher, las clases grupales máximo, ¿la cantidad de personas máximo cuál es? En realidad, Jamie, si te dijera te mentiría porque no sé. Eso ya lo sabes Alexander, que es el director. Él sabe más o menos cuántas personas se manejan en el grupo. Teacher, ¿las evaluaciones son grupales o por persona? Pues mira que hasta no he hecho ninguna evaluación grupal, pues del grupo. Pero yo creo que llegaríamos a hacerla individual, porque no podemos contar como con el conocimiento del compañero, ¿cierto? Cada experiencia es individual, cada conocimiento es diferente. Entonces, yo no puedo decir que todos tienen aquí un B1 porque todos hayan hecho un examen grupal. No. Entonces, yo creo que se llevarían a cabo individuales. Algunas partes se podrían hacer grupales, pero sí habrán partes, la mayoría individuales. Ok, ¿alguien tiene alguna otra pregunta?